Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen. Hoy vamos a hacer un pastel de berenjenas al estilo turco. Muy fácil y rápido de preparar y riquísimo. Este pastel queda muy jugoso y además tiene una textura y un sabor increíble que me recuerda muchísimo al de las berenjenas rellenas. Así que si queréis hacer este pastel, tenéis los ingredientes abajo en la descripción y al final del vídeo y vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos son 3 berenjenas, que en mi caso pesan 1 kilo y 200 gramos. Para usarlas en nuestro pastel, primero le quitamos los extremos y luego las laminamos. También podéis quitarles la piel, pero personalmente me gusta cómo quedan así. Para quitarles el posible amargor, vamos a dejarlas sumergidas en agua con un poco de sal durante unos 10 minutos y después las escurrimos. Seguido, en una sartén o cacerola baja a fuego medio-alto, vamos a añadir un poco de aceite de oliva virgen extra y 2 dientes de ajo picados. Una vez que el aceite esté caliente, agregaremos 2 cebollas dulces picadas y las iremos moviendo de vez en cuando hasta que se hayan sofrito un poco. A continuación, añadiremos 2 pimientos verdes cortados y también los iremos moviendo con frecuencia hasta que se hayan sofrito. Tras esto, bajaremos la placa a fuego medio y añadiremos una lata de 600 gramos de tomate triturado, aunque también lo podéis triturar de forma casera. Junto al tomate añadiremos un poco de sal, una cucharadita de orégano, media cucharadita de albahaca y se mezcla todo bien. Dejaremos que la salsa de tomate se vaya haciendo moviéndola con frecuencia y si queréis podéis tapar la cacerola para evitar que el tomate salpique. Tras unos 10 minutos, en el fondo de la cacerola no queda líquido y nuestra salsa de tomate está lista, así que la podemos retirar. En el caso de las berenjenas, las vamos a poner en un recipiente ya escurridas y las vamos a cubrir con un film para cocerlas al microondas. Dejaremos que se hagan en el microondas de 8 a 10 minutos hasta que estén tiernas, aunque también las podéis hacer en el horno o en una sartén. Pasado el tiempo, le quitamos el film con cuidado y vamos a esperar a que se templen un poco. Una vez que tenemos tanto la salsa de tomate como las berenjenas cocidas, ya podemos pasar a montar nuestro pastel. En mi caso lo voy a hacer en el horno, pero también lo podéis hacer en una sartén con una tapa puesta a fuego medio. Para hacerlo en el horno usaré este molde apto que mide 29 por 22 centímetros y voy a comenzar haciendo el pastel poniendo una capa de la salsa de tomate. A continuación se le pone una capa de láminas de berenjena, otra capa de salsa de tomate. De forma opcional le podemos poner un poco de queso rallado. Y de esta forma seguiremos montando nuestro pastel repitiendo el orden anterior. Por último, pondremos una capa de salsa de tomate. Cubrimos nuestro pastel con papel de aluminio y ya está listo para ir al horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado, con calor por arriba y por abajo, a 200 grados centígrados o a 390 grados Fahrenheit durante 25 minutos. Pasado este tiempo, le quitamos el papel de aluminio con cuidado de no quemarnos y dejaremos que se haga unos 5 minutos más. Tras esto, lo sacamos del horno y nuestro pastel de berenjena ya está listo. Dejamos que se temple durante unos minutitos para cortar un trozo y como veis tiene una pinta deliciosa, así que espero que os guste. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta te invito a que le des a me gusta, suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho, si la estás viendo por Facebook te agradecería muchísimo si la compartes con tus amigos y si quieres más recetas súper deliciosas como esta, no te pierdas nuestro libro Cocina con Carmen, sabores de mi Andalucía, que lo puedes encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta el próximo vídeo.